Facua hace un llamamiento a la participación en las próximas elecciones generales del día 23 de julio y un llamamiento a la responsabilidad que tenemos todos y todas de contribuir con nuestro voto a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. El día 23 de julio tenemos una cita con las urnas y nuestro voto debe ser un acto de responsabilidad democrática, un acto de defensa de un modelo de sociedad justa e igualitaria que respeta los derechos de la ciudadanía y que garantiza la protección de los más débiles. El 23 de julio debemos defender en las urnas aquellas opciones políticas que no impliquen retrocesos en derechos sociales ni la merma de los valores y principios constitucionales. Aquellas opciones políticas que quieran trabajar en la construcción y consolidación de una sociedad plural, democrática, garantista de los derechos sociales y comprometida con la igualdad, la equidad y la justicia social. En la próxima convocatoria electoral, apoyemos a quienes se comprometan a enfrentarse con valentía a los abusos del mercado, a quienes defiendan lo colectivo y los servicios públicos y a quienes quieran consolidar y mejorar los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, entre ellos la defensa de los consumidores y usuarios. Nuestro voto implica una elección. Participemos y elijamos un gobierno que se comprometa a defender a los consumidores, a controlar los mercados y al que no le tiemble el pulso para actuar contra los fraudes que cometen los poderosos. El 23 de julio, cada uno de nosotros debe contribuir a que su voto ayude a sentar las bases de un modelo económico y social que ponga freno a la desigualdad creciente y que impulse y ponga en marcha mecanismos eficaces de protección de los más débiles y vulnerables. Y te preguntarás por qué Facua hace un llamamiento al voto. Y tal vez te cuestiones por qué Facua hace política si es una organización de consumidores y no un partido político. Pues lo hacemos porque conseguir mejores condiciones de vida para ti, trabajar por defender tus derechos como consumidor, luchar para que no sufras abusos, reivindicar que tengas más garantías frente a las empresas, denunciar los fraudes y exigir que se sancione a quienes los cometen, requiere y exige que hagamos política. Porque la política no la hacen solo los políticos, la hacemos todos, por acción o por omisión, porque la política es intervenir en los asuntos que te afectan y que afectan a tu país. Facua hace política, pero no hace partidismo, y es una organización independiente y reivindicativa frente a cualquier gobierno que trabaja por mejorar la vida de los consumidores. Y para ello consideramos necesaria la implicación del conjunto de la ciudadanía, una ciudadanía que con libertad y responsabilidad participe en la vida pública de su país, de su comunidad, de su municipio, tanto de forma individual como colectiva. Nuestro poder de decisión y de elección como consumidores no está solo en el mercado, está en nuestra capacidad y potencialidad para legitimar o no decisiones que afectan a nuestras condiciones de vida como individuos y como sociedad. El 23 de julio tenemos la oportunidad de decidir sobre el presente y el futuro de nuestros derechos y sobre un modelo de producción y consumo más justo, solidario y sostenible. Un modelo que haga frente a la crisis climática, que no sea depredador de recursos y derechos, que no genere desigualdades y que sea inclusivo. Necesitamos un gobierno que ofrezca respuestas contundentes frente a los abusos que sufrimos los consumidores y que garantice derechos básicos para la vida y el desarrollo humano en condiciones de dignidad. Necesitamos un gobierno que frene los abusos de la banca, de las energéticas, de los buitres inmobiliarios. Un gobierno que adopte medidas eficaces que permitan paralizar desahucios, favorezcan el pleno reconocimiento del derecho a una vivienda digna y garanticen suministros básicos. El 23 de julio tenemos que pasar a la acción y apoyar con nuestro voto una opción que frene las posiciones reaccionarias que pretenden hacernos retroceder en derechos y libertades. El 23 de julio nosotros decidimos qué país queremos.